Cuando se continúan lanzando bombas lacrimógenas, esta situación ha generado que en la parte norte los manifestantes que comenzaban a congregarse al ver lo que estaba sucediendo en el puente también han reaccionado y comenzaron a intervenir. Carabineros debió replegarse. Luchando. Con cualquiera que venga mano no va. Sí. Y son sufridas las mujeres. Trabajadoras. Realmente. Decidía todo. Pensaron que con la gente humilde que somos trabajadores, pensaron que éramos débiles. Pero lamentablemente no somos débiles. Somos más fuertes. Realmente él no es un gobierno para la gente humilde, para la gente pobre, porque él no supo de niño sufrir hambre ni frío. Entonces por eso él no pone la mano al corazón, ni siquiera lo escucha que naciera nosotros los que estamos luchando. Yo realmente no estoy con Piñera, porque él no sabe escuchar. Han habido miles de luchas y nunca la he escuchado. Ahora vi cuando hubo huelga en de los estudiantes en Santiago, hubieron cuántos niños que tuvieron huelga de hambre. ¿Él fue a verlo? No lo fue a ver nunca. Entonces, ¿qué clase de hombre es? Que no lo lave en el cerebro. Ya nunca más se lo lava el cerebro. Por eso ya no creen, realmente aquí nadie cree en la política. ¿Por qué no lo haces tú? Porque en el momento que andas recogiendo los votos, te ofrecen cualquier cosa. Pucha, por nada te ofrecen casa, enmueblar todo. Pero y después cuando salen, están en los cubos, no te ofrecen nada. Pedimos trabajo, que vivamos bien con la familia y los vecinos. Eso pedimos nosotros, todas las mujeres que estamos acá, todos los vecinos. Eso. ¿Sabe con qué clase de sueldo vivo yo? Con 140 mil pesos, con eso vivo yo. Gracias a Dios que no tengo guagua, no tengo niños. 140 lucas, pero tengo que trabajar en dos partes. Porque a mí la pesquera ya no me recibe porque yo tengo una enfermedad. Imagínate. Así es la cosa de aquí, la vida. Y aquí varias personas que ganan 100, 150, 160. Los que trabajan en la pesquera yo creo que están ganando como 190. Porque con todo el descuento de FONASA, descuento de... ¿De cuánto es lo otro que hay en descuento? De Provida, de INP, no sé cuánto descuento tenemos. Imagínate todo eso. Cuanto más ganas tú, más descuento te hacen la FONASA, todas esas cosas. Yo creo que acá nosotros de gente humilde que ganemos un sueldo de 170 líquidos, 280 o 300, yo creo que por eso podíamos vivir, pero sin tomarlo ni un copete. Dicen, porque la verdad que el 8 de marzo es el día de todas las mujeres. ¿Ustedes se encuentran una mujer igual que la Pilar Cuevas, por ejemplo? No. ¿Qué diferencia hay entre Pilar Cuevas y la mujer? Es que nosotros somos sinceras y ella no. Eso. Somos mujeres de trabajo, mujeres sufridas. Ella no tiene corazón. Y la señora esa, no, olvídate. Todas las mujeres de Chile, el 8 de mayo, el de mayo, de marzo. Bueno, de aquí de Aysén le mandamos a todas las mujeres de Chile un gran saludo, que lo pasen súper bien. El 8 de mayo, por ser el día de la mujer, de marzo, me dio con el mayo. Bueno, ahí vemos. Así como estamos luchando nosotros. Exactamente.